chavales, soy Besal y estoy aquí en un nuevo vídeo. Esta vez os traigo un gameplay de Call of Duty Black Ops 3. Y chavales, ha vuelto la mejor arma de Call of Duty. Ha vuelto la mejor, que para mí es la HVK30. Lo fue al principio del juego. Si veis, hace 4 meses o así, en diciembre, subí un vídeo que para mí la mejor arma de juego era la HVK30. No sé si la nerfearon después o algo le hicieron y luego ya no era la mejor, pasaron otras por delante de ella. Pero ahora no sé qué le han hecho, no sé si le han tocado algo, pero para mí vuelve a estar en el top de las mejores armas. Increíble, o sea, esta arma impresionante. No se mueve mucho, yo no sé qué, si le han tocado un poquito la mira, si es que no se mueve el retroceso, no lo sé qué le han tocado, pero la verdad, ahora mismo va de lujo, una escupidora de cargadores, o sea, es increíble, con fuego rápido, descargas ahí, descargas el cargador entero de una ráfaga, impresionante. Así que vamos a jugar una partida con ella, vamos a jugar con gran calibre, con fuego rápido y con las Marshall, como no, mis mejores armas, que ya sabéis que son las Marshall, que son mis preferidas, las mejores. Una mina trampa que sabéis que va muy bien, fantasma, carroñero y supresor de detonación, y vámonos, chavales. Vámonos, chavales, estamos en Evac. Y vamos a ver qué tal nos sale en este mapa. Porque nunca se me da bien este mapa, no sé por qué. ¡Wow! ¡Hay un tío ahí! Vale, me revienta. Vale, van a venir. Vale, no vienen, ya los han matado. Vale, normalmente me suele gustar meterme por dentro. Porque no. Me estoy sintiendo ruido por todos lados. Y no sé si es que vienen por algún lado. Si es que... Vale, por detrás. O sea, es que es así. O sea, pude mirar 40 veces. 40... Vale, chavales. Que empezamos muriendo para variar un poquito. Vale, hay un tío ahí. Vamos a ir detrás de él. Vale. ¿Dónde ibas? Vamos a esperar aquí. Vale, estoy tocado. Y vamos a poner aquí una mina, porque veo que me van a reventar. Y vamos a salir de aquí, porque vienen. A ver si cae alguno. Vale, cayó uno, efectivamente, eso es así. Vale, vamos detrás de él. ¿Dónde ha ido? Vale. ¡No, y se me escapa! ¡No, se me escapa! Vale, perfecto. ¡No, otro! No. ¡No! ¡Por detrás, no! ¿Cuántos había ahí, de verdad que había todos esos? Vale, van a venir por aquí. No sé por qué, lo estoy viendo. Voy a venir por aquí. Vale, no viene nadie. Y la mina la planto ahí, a ver si sale. Vale, no viene. Vale, tranquilidad. Vale, perfecto. Vale, tengo aquí la ola de calor, Tengo la ola de calor, vamos a ver. Vale, perfecto. Uf, casi me revientan, casi me revienta. Atención, el tío casi me revienta. Madre mía. De verdad que me ha rajado el cabrón. Vale, perfecto. Uf. Vale, vamos a poner la mina ahí porque a ver si. Vale. Vienen por aquí. Yo creo que van a venir por aquí, Vale, eso te pasa por intentar reventarme con una granada. Y este intentaba rajarme. Uf, tranquilidad. Vamos a tranquilizarnos. Madre mía. Vamos a tranquilizarnos. Vale, ¿por dónde vienen? Hay que ver. ¿Venís por aquí o no? ¿No vienen por aquí? ¿Por dónde venís? Me gusta irme por dentro, ya sé que decir, es que eres un puto campero. Bueno, puede ser que esté campeando un poquito, pero es que... Vale, me gusta ir por aquí. Vale, no sé si vienen. Vale, UAV. Vale, yo creo que van a venir por aquí, Vale, vamos a contar aquí, a ver si tengo suerte y viene alguien. Vale. Míralo. Vale, tranquilidad. Vámonos aquí. Vale, está por aquí. Joder, ¿cómo he bebido ese tío? Por favor, ¿cómo he bebido ese tío? Vale, perfecto. No tengo balas, necesito balas.
¿Qué vale? Vale. Vale. No. ¡Oh, me cogí la espada, no! Mierda. Mierda, no hay ninguna. Vale, esta es la mía, pero no tiene balas. Mierda. Mierda. Es que siempre me pasan cosas, de verdad. De verdad. Necesito un arma, ¿eh? Necesito un arma ya. ¿No hay alguna por aquí arriba? Necesito un arma. ¡No! ¡Debes! ¡No! ¡No! ¡God! ¡No! ¡God! ¡Please! ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Vale, estaba detrás mía, o sea, es que yo no... ¡Es que yo flipo! Vale. Míralo. Vale, vamos. Vamos dentro, que me gusta estar dentro. No me gusta estar fuera. No. Tío, dando vueltas ahí como un loco. Iba y me quema, o sea. Y yo tenía la ola de calor y no lo he usado, he retrasado. Vale, pero tío, man, deja ya de las mierdas esas, ¿no? Pesado. Vale, me raja. Ahora no me están dejando, ¿eh? No me están dejando. Me han visto que me metía por aquí y ya no me están dejando. Pero aquí me voy a sentar otra vez. Me cago en vuestra puta madre. Vale, rájame ahora, hijo de puta. Rájame ahora, me cago en todo lo que se menea. Vale, vamos a plantar la mina ahí. Vale, no sé si vienen por ahí, por detrás. La verdad, no tengo claro por dónde van a venir, ¿eh? No tengo muy claro por dónde van a venir. Nadie se saca UAV. Vale, AV, vale, se sacan por ahí. Vale, esto pasa por retrasado. Te pasa por retrasado, chaval. Te pasa por retrasado. Vamos a ver si vienen por aquí. Vale, no sé si vienen, ¿eh? No sé si van para allá o para aquí. Vamos a ver si lo pillo. Vale. Bien. Vale. Perfecto. No. Venían todos por ahí, tío. Pero si estaban mis compañeros. ¿Qué cojones ha pasado ahí? Vale. Vale, qué cholazo. Le acabo de pegar. Tiro al pato. Me están cortando todas las rachas, ¿eh? No dudo mucho que me saque ninguna racha. Vale, no sé cómo le he matado, ¿eh? Me he gastado todo el cargador ahí en el tío ese, que vaya a tela. Vale, vamos a ver si hay suerte y... ¡No, por detrás! ¿No? Why are you crying? Vale, tío. Está aquí con la espada, como me pongo yo la espada, chaval. Lo tienes claro, ¿eh? Te voy a marcar la vida, ¿eh? Te voy a marcar la vida como me pongo la espada. Vale. ¡Otra vez! La puta, 21-11, atención, ¿eh? 21-11 y el tío me ha matado dos o tres veces con la puta espada. Escondido aquí detrás de las paredes. Cuatro veces ya me ha matado, tío. Cuatro veces. Vale, ahora mátame con la espada, hijo de la gran puta. No sé si era ese, el que estaba con la espada. Vale. No sé si están por aquí. Pero yo voy a cambiar de lado, voy a salir un poquito por aquí. Vale. Vale, no quiero estar tranquila, con tranquilidad. Vale, chaval. Vamos a ponernos aquí. ¡No, tío, no! Debería ser retrasado con la espada. Ay, compañero, no me veías. Vale, por detrás. Y ya esta vez me ha visto. Me ha matado con el Tomahawk, atención, atención. Somos menos y estamos ganando, o sea, es que esto es la hostia. Vamos por delante, sí, efectivamente. Vale, efectivamente vamos por delante. Vale, viene por detrás.
vale. A la próxima vez a mi compañero lo rajas. Vale, pues me raja a mí. Hijo puta. Hijo puta, con la puta espada. Qué pesado, de verdad, qué pesado eres. Tío, qué pesado eres con la puta carga de choque, tío. Qué pesado eres, tocando los cojones ya. Me ponga yo la espada, hijo de puta. Vale, vale, había otro. Vale, atención. Somos menos. Ahora se ha igualado la cosa. Ahora se ha igualado la cosa. Vale, vale, vale. Vale, cargas de choque y tu puta madre. Cago en tu puta madre con las cargas de choque. Qué toca cojones que sois, tío. Uf, vale. Asesino erradicado. Vale, por aquí. Por aquí. ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya! Vale, ya habéis visto, 31-16. No está mal, no está mal. Me han matado como 4 o 5 veces del fijo la espada. Me ha marcado la puta vida, cabrón. Pero ya habéis visto que esta arma explota bastante. Va muy, muy bien esta arma. La HVK30 revienta mucho. Se va un poquito, yo le he puesto empuñadura. Se va un poquito, pero va muy, muy bien. En serio, de las mejores armas que hay del juego, chavales. De las mejores para mi gusto. Y nada, vamos a hacer un bailecito. A ver qué bailecito hacemos. A ver qué bailecito hacemos. El corazoncito. ¡Y me lo vamos! Vaya tela, vaya tela. Vaya retrasado entre ese y el otro con el dinero del partner. Bueno, chavales, a ver, vamos a dedicar la partida. Esta vez se la dedico a Persax. Persax, te dedico a la partidita, así que toda tuya. Y nada, gente, si os ha gustado, sobre todo, darle al like, comentar. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Vengo con abisal, mi estilo es abismal. Lo puedes admirar, ser mi mitad o mi amistad. No mi rival es militar el traje. Call of Duty nos hace salvajes, pero yo le hago un homenaje al Street Fighter. Parto tu blindaje, no esperes que falle. Tengo más precisión que Luis Suárez. Declaro culpable, voy a hacer que sangres con este cuchillo. Mientras que gritas piedad y dices, venga me suscribo. Venga me suscribo, si no me pego un tiro. ¿Quieres más contenido? Puede que pidas auxilio, porque aquí estamos armados hasta los dientes. Suscríbete para más vídeos como este.